Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien. En esta mañana queremos compartir algo en lo cual hemos estado meditando en estos días. La palabra que vamos a leer se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Él murió por todos, para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino para Él, quien murió y resucitó por ellos. Por eso, desde este momento, no vemos a los demás como lo hace el mundo. Es cierto que en el pasado veíamos a Cristo de esa manera, pero ahora no lo vemos como un hombre cualquiera. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Amén. Acá vemos el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintios y nos encanta la humildad que tuvo el apóstol Pablo para reconocerse él mismo y lo hermoso de que él está recordándoles a la iglesia de Corintios de que en Cristo Jesús somos nueva creación y lo que quedó atrás ya forma parte de algo viejo y lo nuevo ha llegado y lo nuevo que ha llegado a nuestras vidas es la vida de Cristo y la vida de Cristo, mirar su cruz, ser traspasado por la cruz nos hace ver la realidad eterna en la cual hemos sido injertados, colocados, pero lo hermoso de todo esto es que ya no vemos, es decir, ya no nos basamos con los criterios que antes mirábamos las cosas temporales, ya no vemos a las personas como las veíamos antes, sino que todo lo que vemos y todo lo que ahora vivimos es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Amén, amén. Qué importante todo lo que dice Aldi. Vamos a reafirmar lo que ella dice con el versículo que se encuentra en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 8 y el 10, y dice así: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Qué importante, hermanos, es que nosotros podamos dejar aquellas cosas que nos impiden conocer a Cristo, para que nosotros podamos experimentar a Cristo y conocerlo, es necesario que dejemos lo que tenemos que dejar. Entonces, chequeemos nuestro corazón conforme a la luz de la verdad para que podamos conocerlo a Él y disfrutar de lo que estamos conociendo. Amén, amén. Qué bueno que fuimos llamados a conocer a Cristo de una manera experimental. Para eso necesitamos despojarnos, como decía Sofi, necesitamos despojarnos de todo lo que nos retrasa, necesitamos despojarnos de todo aquello que nos sirvió a lo mejor por un tiempo, pero que ya en este tiempo ya pasó, en fin, de aquello que ya no nos sirve. A medida que esto sucede, nuestro entendimiento va siendo renovado y amén, qué bueno. Sí. Y bueno, es necesario dejarnos transformar para que nuestra vida experimente esta victoria de la cruz, de la que estamos siendo parte hoy y para la eternidad, ¿no? Sí, tal cual, amén. Por eso, hermanos, los invitamos a que sigan permaneciendo en participar de la oración, de la intercesión global y que juntos como cuerpo disfrutemos y manifestemos la victoria eterna de la cruz. Amén. Amén. Abrazos para todos. Chau, chau.